el sprint deportivo. Gracias, buenos días amigos, ¿cómo están? Luego de un par de jornadas en las que no había obtenido el triunfo, la escuadra de los Tigres de la U de Nuevo León volvió a sumar de a tres tras vencer por 1-0 a los Bravos de Juárez en el duelo de la jornada 9 celebrado anoche en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. La solitaria anotación felina fue marcada por el astro André Pierre Guignac al minuto 85, tan solo 14 minutos después de haber ingresado de cambio por Juan Pablo Bigón. En el otro duelo del día, con el cual se cerró la jornada 9, los Xolos de Tijuana nuevamente dejaron escapar una ventaja y terminaron empatando a una anotación frente a Rayados del Monterrey. Por los fronterizos abrió el marcador Jovenny Corona al minuto 58, mientras que la igualada la consiguió el español Sergio Canales a 5 minutos del final. Así las cosas, luego de 9 jornadas, existe un triple empate en primer lugar de la clasificación con 19 puntos entre Monterrey, Cruz Azul y Pachuca, y solo la diferencia de goles los separa. América es cuarto con 18 puntos, lo mismo que Tigres, que es quinto. En el fondo de la tabla se encuentra Juárez con solamente 2 unidades y sin haber obtenido un triunfo en el torneo. En el gol individual, Víctor Guzmán del Guadalajara es el líder con 6 anotaciones, seguido de cerca por Salomón Rondón del Pachuca, que tiene 5. La jornada 10 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX iniciará el día de mañana con el choque entre Atlético de San Luis y Puebla en el estadio Alfonso Lastras. En otro orden de ideas, llegó a su final la fase de grupos de la primera edición de la Copa Oro W y la selección mexicana femenil culminó la primera fase como líder del grupo A luego de empatar ante Argentina y superar a República Dominicana y Estados Unidos, de tal modo que las dirigidas por el español Pedro López clasificó como la tercera mejor del torneo, por lo que su rival para los cuartos de final será la selección de Paraguay. Este duelo ante las guaraníes será el próximo domingo 3 de marzo a las 4 de la tarde hora del centro de México. En los restantes duelos de cuartos de final de la Copa Oro W, Canadá, que fue el mejor de la primera fase, chocará contra Costa Rica. Brasil se verá las caras contra Argentina, en el que se espera sea un agarrón tremendo. Y finalmente, Estados Unidos se verá las caras contra Colombia. Cabe mencionar que Costa Rica avanzó tras ganarle a Puerto Rico en un sorteo, al estar empatados en todos los rubros con 3 puntos, 2 goles a favor y 4 en contra. Los cuartos de final se disputarán el sábado 2 y domingo 3 de marzo en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, mientras que las semifinales se jugarán el miércoles 6 de marzo en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, y la gran final se celebrará en el mismo recinto el domingo 10. Para Oliva Noticias, Paulo César Monsalves. Oliva Noticias.